Entonces de masa madre sería, perdón, 1, 2, 50. Tomáis todo esto, sacáis el porcentaje de harina, el porcentaje de agua, regla T, y sabes el porcentaje de hidratación que tienes. Si no te gusta, lo encuentras muy poco o mucho, dice, ah, mucho el 75% por decirte de hidratación, yo quiero bajar un 50%, lo bajas. Recalculas y quitas agua. Quitas agua aquí, quitas agua acá, quitas agua acá, o simplemente quitas agua acá. Como tú quieras. Claro, dependiendo en el punto que esté de trabajo. Claro, es muy movible. Sí, bueno. Pero ¿a qué apunta? Apunta a que tú tomes conciencia de lo que quieres hacer. Y le digo, ¿qué vende? ¡Pam! Me dice, venga, si para acá, paisano. ¿A cómo lo tiene? ¿A gambita no? Me ayudó. Lo probé y empezamos a hablar y me dio su dirección, me dijo cómo se llamaba, yo lo noté. Pasaban unos meses, me llegó un dinero. Mi primer dinero como para poder avanzar lo que estaba haciendo. Y dije, ah, este viejito, capaz que tenga algunas cosas, si tenía materia, voy a ir a verlo. Y fui a la dirección y me encontré con la sorpresa de que de verdad vivía en una panadería gigante abandonada, al fondo. O sea, tenía una panadería gigante y al fondo había una pieza donde había un colchón en el suelo y un cartón al lado donde dormía alguien y su perro y hacía pan en una batea de madera. Pasó un año más o menos cuando él me dijo, te voy a enseñar lo que mi abuelo le enseñó a mi papá y mi papá me enseñó a mí. Ven. Y fuimos a un lugar donde tenía harina, sacó harina, le echó agua, lo devolvió y dijo ya, vamos a tomar mate una semana y esperar, vamos a ver la magia que sucede acá. Y fue la primera vez que vi despertar la masa madre. Es decir, harina con agua y mágicamente empezó a leudar y me mostró cómo hacía con eso su padre y yo así. Entonces, lo seco con lo seco. ¿Ya? Y este se va. Y revuelvo un poquito. ¿Ya? El aceite y la sal. La salvo al final. A la revolvedora. ¿Ya? Con esto, ¿ya? Y el aceite. Es un pan integral, ¿ya? De masa madre, con un prefermento que se llama pulich. Harina, agua y sal. Y un poco de aceite. Y échale a andar. ¿Ya? Y más alta de echarle agua, igual que nosotros. Entonces, todo lo que nosotros hagamos, como ponerle música, hablar, tocar un hueco de cuarzo, beneficia directamente al agua y a la masa, ¿sí? Porque el agua de memoria se ordena y luego se queda en el pan. La gente que come el pan es conocido, ¿sí? Entonces le vamos a tocar una pequeña melodía. Vamos a darnos a un acto muy antiguo que ya ha sido olvidado,
¿Qué es la cata del pan? ¿Qué es el aprendizaje de oler, de gustar, de sentir, de escuchar y conectarse con lo que es el pan? Es decir, es un ejercicio de presencia, de estar aquí. Entonces vamos a seguir cortando esta pieza de pan integral, realizado con masa madre, con un fermento que se llama Pulich, aquí en la cocina de Manu. Lo hicimos ayer, estos pancitos. Hemos realizado una inscripción de cata de pan. Así como se catan los vinos y se catan las cervezas, que usan el mismo procedimiento de fermentación que los panes, hay una cultura milenaria ancestral de las catas de la fermentación del vino. Este es un tipo, ¿ya?, que se armó y que lo trajimos a Chillán para que lo pulsen acá, lo puedan ir mejorando, se lo entregué a Mario para que lo pueda seminar, ¿ya? Entonces es un documento que te permite poner tu nombre, en qué lugar lo cataste, y tiene 4 o 5 parámetros que te permite ver el pan, observarlo y decir ya qué aspecto tiene, ¿cierto?, qué aroma siento yo, cuál es su sabor, partir, así, cuál es la forma que tiene su miga, y ir dándole un puntaje, ¿ya? Y luego se entrega, que en casa se lo entrega al panadero, ¿ya?, y que sirva como una manera de ir ensanchando, complejizando la cultura panadera, que en este país, que es un comedor de pan, al lado de Alemania, lo que es el comedor de pan, tiene una cultura planificada de energía muy pequeña, que hay que ensanchar. Así que los invito a catar, por favor, a catar. Bendiciones.